segunda parte de lo que es la historia del 1500 junto al club del 1500, tanto de Dodge como Volkswagen. Bueno, Agustín, en la primera parte, para todos los televidentes que se la perdieron, hablando y enfocándonos más en la historia del Dodge 1500 y ahora, bueno, el traspaso que sucede en el 80-81, que pasa a la marca Volkswagen. Sí, exacto, así es. Entre lo que es Dodge puro y Volkswagen puro, tenemos el Serie W que te contaba en el segmento anterior, que comienza a producirse a partir de septiembre del 80, claro, hasta agosto del 82, donde comienza ya a fabricarse el conocido Volkswagen 1500. Así es. Hay unas notas en revistas donde comienzan a espiar en la fábrica los primeros modelos, como se hacía mucho en la época, y en agosto se presenta, si no me equivoco, en la Rural, hay fotos de eso, de la línea Volkswagen 1500, ¿sí? Así es. En su versión sedán, Rural y 1.8. Además, no era muy normal que un auto, obviamente que se cede lo que es la marca, el modelo, perdón, que una marca siga con un modelo y de otra marca anterior, es como que no está muy visto en general, en reglas generales. Sí, sí, totalmente. De hecho, es una excepción, al menos que yo tenga conocimiento en el mercado nacional, y te diré, en muchos otros países. Sí. Volkswagen intenta penetrar el mercado argentino con un auto extremadamente popular y masivo como es el Dodge 1500. Claro. Si bien importaba ya, cuando se abre la importación en el 79, las Kombi y los Fusca de Brasil, empieza a producir en forma ya a nivel en la planta que era de la Chrysler, el Volkswagen 1500, copiando, digamos, respetando en grandes medidas lo que es el Dodge 1500. ¿Qué especificaciones venía en el motor de esta primera unidad que salía? Es el mismo motor varillero de 4 cilindros que traía el 1500, el Dodge 1500, y también el 1.8 que también pertenecía al Dodge 1500. A lo largo de su evolución, desde el 82 al 90, fueron cambiando los filtros de aire, claro, y alguna cuestión estética. Detalles. Exacto. Trajo una tobera de recuperación de aire, lo que era del múltiple de escape para calentar el carburador, distintos portafiltros, pero los cambios más significativos tienen que ver con los colores, con los tapizados y con el interior. Y hablando de cambios, acá podemos ver todo al milímetro de lo que era un Dodge y lo que era un Volkswagen. Sí, exacto. Esta unidad de Matías es una unidad que está impecable, no está rodada y tiene todos los detalles que propiamente traía el Volkswagen 1500 hasta el 84, ¿no? La armadura de capot, traía las baguetas laterales con las viras cromadas, las manijas en dos colores embutidas, claro, que es una diferencia por ahí con el modelo anterior. Los tapizados hasta este año son en negro, con los cabezales digamos abiertos, sí, y la relojería muy similar al Serie W. Así agujas es. En punta, y todo lo que tiene que ver con los ideogramas de tablero, y casi iguales al 2500. Ya en el 85, con la serie 85, vienen en color ámbar claro, los giros y los plásticos blancos. Otras tonalidades, aparece en color champán, aparecen otro tipo de colores metalizados. Sí, había una variedad de colores que hoy en día lamentablemente no se pueden ver. Se unificaron, se perdieron por producto de la misma producción en serie y de la reducción de costos. Así es. Estamos junto a Matías, quien es el dueño de esta unidad, una unidad que tiene aproximadamente 20.000 kilómetros, un poco más de 20.000 kilómetros, y que está impecable, la verdad te felicito. Bueno, Julián, sí, el auto tiene actualmente 26.700 kilómetros desde el año 84, sí, y cuando ingresa Volkswagen ya con los restyling es tal cual fue entre el año 82 y 84, los autos son exactamente iguales a este, claro. Tiene muy poco uso, yo también lo uso poco, y bueno, también para algún evento o para sacarlo a veces a rodar un poquito, pero claro, no más que eso. Pero cuando lo sacás, digo, lo disfrutás, porque además es un auto que está en muy buenas condiciones y que, como hablábamos antes, 1500, tanto sea Dodge como Volkswagen, estar en estas condiciones es muy raro. Sí, lo disfruto porque es algo diferente al auto de todos los días. Claro. Uno también se toma otros tiempos, entonces lo vas disfrutando el auto. Exacto. No me corre nadie. Entonces, como te decía, a veces salgo con los chicos, salgo con mi señora y paseamos, vamos un rato a la costanera, venimos acá a Puerto Madero. Exacto. Y no más que eso. ¿Por qué decidiste comprar este Volkswagen? Porque además, cuando uno se compra, obviamente, un auto clásico, como estamos hablando, es muy específico a la hora de comprarlo. Mirá, sinceramente me llamó mucho la atención el estado y el kilometraje.
El auto, los dueños somos mi hermano y yo. Sí. Y estábamos buscando algún auto clásico. Yo a su vez también tengo otro, un Super Sport 74. Y la verdad que los coches clásicos me gustan todos. Pero mucho más me tira lo que es la línea Volkswagen también. Así es. Entonces, bueno, cuando lo vimos, no dudamos, lo compramos. Y le hicimos un mantenimiento preventivo por la falta de uso. Claro, porque el estado en sí estaba bien. Lo único que había que hacerle por ahí era cosas de mantenimiento, sí, o cosas del día a día. Cambiamos los fluidos, mangueras. Y así como hicimos eso, fuimos a la BTV y pasó directamente. 10 puntos. No tiene ninguna pieza mecánica cambiada. Está todo de fábrica, incluso tiene hasta los cables de bujías originales. Ah, mira. Y bueno, el estado es lo que ustedes pueden ver. Sí, no, todo original, desde el interior hasta la mecánica, el baúl, todo. Todo, todo. Tiene hasta el auxilio de fábrica sin rodar, el manual, las patentes de cero kilómetro. Y lo lindo, cuando lo compramos, que empecé a publicar fotos en diferentes clubes de autos, sí, se contactó el hijo del primer dueño. Mirá. Me contó toda la historia del auto. Yo se lo compré al segundo dueño, que tampoco lo usaba. Claro. Me mandó fotos de cuando lo sacaron. Desde cuando se lo sacaron de cero kilómetros con la patente vieja también. Sí, desde el año 84 hasta el 2008 que lo tuvo el primer dueño. Jamás le agarró una lluvia. No lo usaban. Claro, era si salía con, obviamente, como hoy. Y tenía, lo vendieron con 15.000 kilómetros. Yo al que se lo compro con 25.000. Y actualmente tiene, en el año y medio que lo tenemos, 26.700. Mirá, la verdad que es un auto que no solamente lo disfrutás vos, sino también con tu hijo, con al Fede. Cual, Fede, muchísimas gracias por estar en la nota. Y desde ya también felicitarte, porque en algún futuro va a ser tuyo, me imagino. Sí, sí. ¿Y qué es lo que más te llama de este auto? Porque es muy diferente a lo que podemos ver hoy en día. ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Cómo es el día a día con el auto? El color y cuando, no sé, yo voy por una avenida cualquiera. No sé, viene un Mercedes y me toca bocina, como yo digo, como ese auto es muy lindo y me toca bocina y yo digo como... Es como te sorprendes, digamos, sí. Que es un poco lo que te puede llegar a pasar en el día a día con un auto clásico, ¿no? Sí. Así es, y algún día, obviamente, lo vamos a tener que ceder a vos. Sí, o que si no... O si no, se arma. Sí, ya está todo conversado. Si no, acá, en el programa está grabado, sí, lo van hay a usar, que cederlo. Lo van a usar de archivo y me voy al horno. Eso sí, lo va a tener que compartir con el hermano, con Gonzalo, el más chico. Así ahí es, ahí se van a tener que pelear ellos. Se van a tener que arreglar entre ellos. Chicos, muchísimas gracias en serio a todos por estar en la nota, por contar un poco de la historia del Dodge y también la historia que siguen manteniendo hoy, que van a seguir manteniendo, espero, por muchos años y que obviamente todas las actividades que haga el club del 1500, obviamente están las puertas abiertas y también para informar a la gente, ¿ustedes tienen algún punto de encuentro? ¿Se reúnen? Sí, exactamente. Nosotros nos juntamos los segundos sábados de cada mes a partir de las 15 horas en el Walmart de Constituyentes y General Paz del lado capital. Claro. Es el horario que solemos hacer siempre, nos quedamos hasta que se haga de noche, sí, hablando y disfrutando de la pasión por el Dodge y por el Volkswagen 1500. Así es, así que obviamente para todos la invitación. Muchísimas gracias a los tres dueños por traer los autos y poderlo verlo en este programa que es A Toda Velocidad con la historia del Dodge 1500 y su pase con Volkswagen.